atacante. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de café. Y hoy, amigos y amigas, me apetece jugar un poquillo con Mira. Ya sabéis que en este mapa soy Mira Main desde la beta. Bueno, esta rotación, la verdad que la ha hecho, sinceramente, mi tío Alberto, ¿vale? Nada, la vamos a cerrar. Voy a abrir la rotación como se tiene que abrir, porque la verdad que el Legend va un poquillo... va un poquillo de lateral, ¿no? Dejémoslo así. Pero bueno, gente, como os digo, me apetece jugar con Mira. Ya sabéis que en este mapa, la verdad que... Mira, es muy top, así que vamos a ver qué tal sale. Vamos a romper esto, vamos a romperlo un poquillo más. Perfecto, que no quiero que se me pase ninguno. Y vamos a poner aquí una mira y aquí también. Así que mira, tenemos ya el refuerzo puesto, perfecto. La ponemos ya del tirón, vamos a abrir una pequeña rotación aquí también a la derecha. Y nos vamos a la zona de freezer, que es, perdón, la mira que más me mola. Vamos allá, ojo, porque van a hacer la pena. Me van a intentar romper esa mira, os lo digo ya. Os lo digo ya que me van a intentar romper esa mira. Y esta gente son muy hijos de puta, ¿eh? Vale, vámonos. Perfecto. Vamos a ponerla aquí. Me gusta. Vale. Y vamos a ver qué tal, gente. Venga, va. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece mucho, ¿eh? Completamente free, amigos. Perfecto. Mira, tengo una persona en blancas. Eso me encanta, la verdad, para que me cubra un poco. Ok, vamos a mirar un poco de cámaras incluso, ¿no? Vamos a ver cómo está. Mira, tenemos ya una persona en una trampilla. ¿Vale? ¿Vale? Se la ha cargado, diría. Se la ha cargado, diría. Qué bueno. Sí, señor. Vale, creo que hay una más. Ok. Tenemos una persona abajo. Otra persona en fumadores. ¿Vale? A ver si avanza. Tenemos 19 balas. Me da para matarlo. Ojo blancas, ¿eh? Tenemos una persona abajo en librería tirando granadas. No me gustaría que me lloviese una granada. Buah. Tengo miedo de blancas, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Perfecto, aguantamos. Estamos bien ahora mismo. Tenemos una persona abajo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a aguantar. Estamos bien. Eso es. Queda el último atacante. El último no sé dónde puede estar. El último tiene que estar en fumadores, diría. El último tiene que estar en fumadores, gente. La tenemos, ¿eh? Hostia, qué tensión de ronda, ¿no? La madre que me parió, tío. Joder, macho. Cómo se nota es la primera partida, ¿eh? También te digo, pero... ¡Alame! ¡Perfecto! ¡Buena! Fíjate, me pensaba que me había pusheado, ¿eh? Piano. Como la he visto así en el filón, yo digo, hostia, esta pavo se me ha pasado para blancas, pero no. Le hemos hecho bien, chavales, ¿eh? Le hemos hecho bastante, bastante bien. Qué buena, tío. Me ha gustado. Venga, va. Vamos a ver si puedo meter las tres rondas en defensa. Ya sabéis que, como digo aquí, pues mira, está bastante, bastante rota. La verdad que me gusta muchísimo. Y si aparte la combinas con un buen Kaid, con un buen Bandit, pues oye, es que no te sacan de ahí ni de coña. Sobre todo en la bomba que hemos estado defendiendo, la bomba de Bar y todo esto. Pero bueno, del único sitio que te pueden sacar es de la mira que he puesto en la zona de coca. Por supuesto, una persona te puede venir por librería, tirarte un pepo, ash, granada, lo que sea, y te puede sacar de ahí. Pero justo en la mira que yo estaba, en la zona de freezer, no me pueden matar desde abajo. Entonces controlo toda la zona de piano. Y si no me van a pushear piano inteligentes por su parte, porque estoy campeándole entero piano, pues lógicamente van a ir por, bueno, por la nueva hatch, por la puerta de fumadores. Entonces, claro, como yo sé que no me van a pushear piano porque ellos saben que estoy campeándoles piano, yo les avanzo como les he avanzado en la zona de freezer y literalmente, pues lo que os digo, tipo, les puedo coger la puerta de fumadores bastante, bastante fácil, la verdad. Buena ronda, me ha gustado, sinceramente. Buena ronda, amigos. Me ha gustado bastante, la verdad. Vamos a poner aquí la mira, perfecto. Vale. Hacemos aquí, ponemos esto, me gusta, ok. Y ponemos aquí también la mira esta. Vamos a abrir un boquete. Me gusta, perfecto. Hay que llevar cuidado porque nos pueden tirar piña. No tenemos Kaid, no tenemos Jagger ni nada. Así que hay que llevar cuidado con eso, ¿vale? Vale. Pues vamos allá, amigos, mira, va. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Mira, Bandit aquí, bien, el Bandit. Perfecto, si me ponen un Bandit ahí estaría increíble, la verdad, pero bueno. No pasa nada, amigos, no pasa nada, vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?
La verdad que estoy un poco frío, ¿eh? Es la primera partida del día. Vamos a ver qué pasa, amigos. De momento, bueno, una kill no está mal. Vamos a ver si mato un poquito más en esta ronda. Vamos a mirar un poco cámaras, ya que las tenemos. Vale, de momento parece ser que no van a pushear por delante. Van a pushear por atrás, yo creo. Sí. Van a pushear por atrás 100%. Yo si fuese el mozo estaría ya pillando ángulo. Mira, ah, no, vale, está ya pillando ángulo, perfecto. Vale, van a pushear por atrás 100%. Los atacantes han localizado una bomba. ¡Cambio cargador! ¡Explosivo colocado! Vale. Eso es. Estaba ahí droneando. ¿Vale? Bueno, amigos, ¿eh? Buena kill ahí. Vale, pues se están pusheando por atrás y arriba. ¿Qué es eso? ¿Vale? No pasa nada. Esto lo controlamos. What the fuck? Ah, vale. Sí, ¿no? Eso de arriba. Sí, puta. Uf. Me tienen pillado, tío, ¿eh? ¿Han abierto aquí detrás? No. Falla muchísimo, tío. Le falla mucho, gente. La madre que me parió. Hostia puta, le falla demasiado, tú. Perdonad, por tremenda enteada, tú. Vale, estamos bien igual. Aquí no me tienen abierto, me lleva una persona. El Batiti está holdeando eso. El Mozi está holdeando pasillo. Eso es, sí. Claro, fuego de cobertura. Buena kill esa. Hay otro, ¿no? Ojo, trampilla. Ah, nada, trampilla. Sigue la llana arriba. Vale. Recargo. Ok. ¿La llana qué hace, tío? Exactamente no entiendo lo que está haciendo. No sé qué está haciendo la llana, no sé por dónde está, tío. ¿Hala? 15 segundos. Ok. Faltan 10 segundos. Vamos a seguir aguantando aquí. Solo está vivo uno de los atacantes. Vale, buena ronda, amigos. GG, sí señor, qué buena. Bien jugado, me ha gustado, la verdad. No sé qué estaba haciendo la llana, tío. Estaba todo el rato arriba, pero no sé. Se ha llevado una kill en pastelería y yo estará pusheando pastelería, ¿no? Pero seguía arriba, ¿sabes? Se ha rotado por la zona de blancas el pavo. Interesante, la verdad que sorprendente lo que ha hecho mi compañero aquí, la verdad. No sé dónde poner las miras aquí, gente. Las miras aquí no sé dónde poner. A ver, si jugamos sin chimenea trenes. Si jugamos chimenea trenes, yo sí sé dónde poner las miras. Tipo, desde 2015. Son las mismas miras. Pero si jugamos en librería, ahí ya sí que no sé dónde poner las miras, tío. Pero oye, estamos jugando bien, Me está gustando el equipo en general. Buen C4 que le hemos metido ahí, súper random, porque ha sido random. Simplemente me he guiado por el sonido. He visto que se había parado a dronear. Y yo digo, estará aquí. Pero ya está. No, tampoco creéis que... Vamos, tipo, ha sido suerte realmente, ¿no? Mira, pues aquí no sé dónde poner las miras, gente. No sé dónde poner las miras, la verdad. No tengo ni zorra idea, sinceramente. A ver, sería poner una mira aquí, ¿no? A lo mejor. Sería poner una mira ahí, yo creo. Y jugar aquí, ¿no? ¿Gente? ¿O cómo? Es que aquí se suele hacer rotación. Sí, vamos a jugar, va. Vamos a poner una mira aquí. Es que no sé, la verdad. No sé, me la voy a jugar, ¿por qué no? Hay que reforzar la trampilla, lógicamente, si no, no hacemos nada. Pero eso, vamos a reforzar la trampilla. No sé si la han reforzado ya. ¿Han reforzado? Perfecto. Vale, y también me gustaría reforzar la trampilla esta de trenes. No sé si la han reforzado, la refuerzo yo, porque es importante, esta trampilla, aunque no vayamos a jugar dentro de esta zona, es importante. Y hay que reforzarla. Perfecto, vale, pues nada, pues vamos a ver qué tal. Me voy a bajar para abajo, la otra mira, no sé dónde ponerla. A lo mejor la pongo en chimenea, pero si no va a jugar nadie ahí, lo veo bastante random ponerla. A ver, podríamos poner una mira aquí, la verdad, por poner, pero ya está, ¿sabes? Tipo, por dar visión, pero nada más. ¿Vale? Recargo. Tengo una persona aquí. Listas las... Los
atacantes. Dos personas aquí. Hay uno que ha entrado tumbado por la puerta y otro que ya había entrado, que era el Sledge. ¡Hijos de puta! Lo han hecho bien. Me han baiteado. Bueno, me han baiteado sin saberlo realmente. Porque yo me quería cargar al de la puerta. Le voy a hacer prefer. Pero lo han hecho bien. Ya el Sledge me había ganado. Pues fíjate, había entrado tumbado. Me lo hacía muy fácil, la verdad. Pero bueno, igualmente está bien. Buena kill aquí por parte del Mozi. Bien jugado. Tiene a dos más. Ojo, eso es. Lo van a matar. Bueno, 3 para 3, a lo mejor se la pueden hacer, ¿eh? Buena. Hay uno por abajo, a ver si el Tachanka se da cuenta. Voy a mirar del drone, a ver si se lo puede spotear por si sube. Hay uno aquí abajo, le voy a estar spoteando todo el rato porque le va a subir por las escaleras 100%. A ver si se da cuenta. Eso es, vale, perfecto. Hay que llevar cuidado ahora con blancas, ¿eh? Sí, fíjate, una persona en blancas. Una persona ya en blancas, todo. A ver si el eso es, aguanta ese ángulo es bueno. Vale. Buena, el último blancas. ¿Vale? ¿Qué hace, coño? Endegollado, ¿eh? En matarlo, tú. ¿Tendrán defuser? Vamos, Lesion, ¿lo tienes? ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Buena, chavales! ¡3-0! ¡Me gusta! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, qué buena! Pues nada, vamos a ver si ahora en ataque podemos cerrar, la verdad. Me voy a pillar un Thermite, yo creo, porque van a ir arriba. O una Ivana, porque a lo mejor van a copiarme la estrategia. Pero con una Ivana, si tenemos suerte y no tienen Bandit, se la podemos liar bastante, bastante bien. Así que yo creo que lo mejor va a ser una Ivana por si tienen mira. Y ya está, y finiquitamos la partida, yo creo. Así que sí, 100% vamos a ir con Ivana y vamos a ver qué pasa. Venga, va, vamos al lío. Vamos al lío, gente. Buah, me he cagado porque, tío, no sé si me... Si se habrá escuchado mal... Puto pesado de mierda. Puto pesado de mierda. No puedo ni hablar tranquilo, brother. Madre que te parió, tío. Joder, no me ha matado de milagro el puto pringado, tío. Pues me he cagado, tío, porque el OBS, tipo el micro, lo tenía en un modo diferente de lo normal, ¿sabes? ¿Vale? Ok, bueno. Voy a aguantar aquí. ¿Ah? Muerto eso. Solo queda un enemigo. ¿Malo? Escalera para estar, ¿eh? 100%. Lista. ¡Buena! Pues nada, gente, espero que se haya escuchado bien el vídeo. Si no, me va a cagar un poco en mi puta madre. ¿Estaba en coca? Sí, estaba en coca. Así que nada, chavales, espero que os haya molado. Un placer como siempre, like, suscripción, se agradece. Muy buena partida por parte de mis compañeros. Espero que se haya escuchado bien el vídeo. Si no, me va a cagar un poco en mi putísima madre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!